nosotros los camiones. Bueno, acá estamos una vez más, vamos a parar en Las Palmas, acá en el primer puente. Nos vamos para el lado de San José, ahí para Colón, por ahí. Nos vamos a quedar 2 o 3 días, ¿no, Adri? Sí, vamos a ir a conocer ahí. Ya conocemos nosotros, ya vinimos, ¿no? Una vuelta. Sí. Vamos a ir de vuelta. Ahora vamos acá con la familia de vuelta. Así que ahora... ahora vamos a pasar por el puesto de Carnada, ¿no? Sí, ahora allá en el kilómetro 108 vamos a parar a... el puesto al amanecer, donde venimos siempre. Como siempre lo recomendamos ahí, que paren siempre a nuestros amigos, que compren de todo ahí, tienen de todo. Lo que te olvidé, lo tiene. Tiene almacén, tiene... verdurería, artículos de pesca, todo lo que busquen. Todo lo que busquen, lo que vos quieras, lo tiene ahí nuestro amigo Andrés. Así que lo recomendamos como siempre. Así que bueno, vamos para allá nomás. Nos vemos en el puesto. Bueno, acá estamos en el puesto de Andrés. Bueno, Andrés, te fuiste a llevar a los nenes en la escuela, bueno, vinimos tarde nosotros. Así que mirá. ¿Qué llevamos? Vamos a llevar una sala. Vamos a ir a la boga directamente. Salamín y maíz. Vamos a tirar a la boga, vamos a ir para el lado de Colón. Espero que pesquemos alguna boga en Colón. ¿Dónde está el pantano? Una banda de lombrices, a lo mejor, ¿eh? El amanecer de nuestro amigo Andrés Fonseca. Así que lo pueden seguir en el Instagram, en Facebook. También lo pueden buscar por el Google Maps. Ponen puesta al amanecer y les sale en el Google Maps directamente. Aunque sí que... bueno, acá estamos en el kilómetro 108. Estamos con Andrés acá. Con Andrés acá, justo lo enganchamos, ¿no? Justo lo enganchamos, llega a la escuela. Sí, justo con el video dijimos, bueno, te fuiste a buscar a nene en la escuela. Y... así que bueno. Y bueno, justo llegó. Bueno, Andrés. ¿Cualquier consulta manda en WhatsApp? Sí, ahí en el... en el Google Maps, estamos diciendo que te podemos encontrar. Estamos en el Google Maps, puesto al amanecer y nos encuentran. En el 108, Andrés Fonseca, puesto al amanecer. Así que bueno, muchachos, buena pesca. Dale, Andrés, nos estamos viendo la próxima. Gracias. Nos vemos. ¿Dónde? Muchachos, buenas tardes. Vamos a pasar a requisar el vehículo. ¿Tienen algo que los comprometa? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Su licencia y la prueba del vehículo, por favor. Sí. Gracias, buen viaje. Gracias, bro. Acá estamos los pescadores. Nos falta poco, estamos yendo para el lado de Colón. Vamos a ir para San José, a un bañario. Ya pasamos ahí, Concepción del Uruguay. Pasamos Concepción del Uruguay. Ya falta poco. Acá ya estamos por llegar a Colón. Hay un cartelito que dice Colón. Ya, mira, más adelante. Colón. En 600 metros, toma la salida hacia San José. Sarmiento. Sí. ¿Dónde está el camión? Sí, ahí adelante. Ahí está San José, mira. San José. Ahí está. Pero no sé.
Bueno, acá llegamos a San José. Acá estamos. Henry, acá llegamos. San José. Vamos con Marce. Tranqui. Tranqui. Lucho. A ver si encontramos algo para hacer una buena. Teli. Buen camping, ¿no? Bien. Festejando la primavera. Ma. Saluda. Dejo. No. El cumpleañero. Vamos con Lucho que cumple. El cumpleaños de Lucho acá en San José también. ¿Qué más puede pedir Lucho, boludo? ¿Qué más puede pedir? Día Lucho? Del estudiante, su cumpleaños y de viaje en sí. De viaje en sí. Ah, encima no llovió, mirá. Está lindo, no, lindo el día. Venimos zafando, ¿no? Venimos zafando. Ya llegamos a San José. Acá está. San José. Acá estamos. Bueno, acá llegamos al bañario San José. Llegamos como a las 12 de la tarde. Viejo, ¿cómo va eso? Bien, aquí estamos haciendo el asadito. ¿Está empezando? Está empezando, hacemos el asadito acá. Y vamos a dar vuelta a este, mirá. Ahí va. Despacito, tranqui. Sí, no hay ningún apuro. ¿Para qué nos vamos a andar? A las 12 llegamos. Llegamos a las 12. Justo a las 12 llegamos. Acá armamos la carpa. ¿Me voy a dormir? La Estela ya se va a dormir. Ahí armaron la carpa de ellos. Armando. Acá está la Normi. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo la ensaladita para el asadito. ¿Ensaladita de qué? ¿Lechuga? Lechuga, tomate y cebolla. Lechuga, tomate y cebollita. Uh-huh. Lucho. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien. ¿Pasando acá cumpleaños? Sí. ¿Qué tal, Lucho? Así que acá estamos. No teníamos decidido dónde, pero... Te mientras tomando acá un... ¿Qué estás tomando, Marce? Un... ¿Cómo era? Un ron con cola, ¿no? Era... Ron con coca. Ahí está. Ron con coca. Una cosa así era. De 10. Acá dejamos nuestra casa que nos compramos, digo, de los vecinos. Tranqui, ¿hoy es qué día es hoy? Hoy es nuestro día, boludo. El 21. Día de la primavera. Hoy es el día del estudiante. 21, día del estudiante, cumpleaños así. De Lucho. Ahí Lucho está preparando, mirá. Estamos empezando acá. ¿Qué tal, Lucho? Dice se quiere patear unos pedales. Acá armaron las cañas, pero todavía no tiramos. Después vamos a probar. Cualquier día voy a... La idea mía es ir a comprar a Warner, en Capital. Te lo colocan ellos mismos ahí al toque. Claro, si lo ponen ellos, mejor también. No te lastiman la chapa porque le ponen gomita, ¿no? Los coches ya vienen con goma. Allá en la playa tenemos Juan Pata, ¿no? Yo no lo veo, después venía afuera, ¿no? Va como piña el asadito. Está queriendo. Va queriendo, ¿no? Asadito por el cumple de Lucho. Tranqui acá en Bañario San José. Justito, ¿no? A ver, justito. ¿Está bien así, Nacho? Sí, de 10. Uno, ¿qué está? En un plato no puedo. Ahí va. Corta la mitad. Un aplauso para el asador, Un aplauso para el asador. Un aplauso para el cumple de Lucho. Ganamos, Lucho.
¿Qué onda, Adri? ¿Qué sacaste? ¡Epa! ¡Se activó el pique! ¿Qué onda, ¿Llegó la hora del pique? ¿Qué onda? Juntando para Enrique. Mirá. Pero esto es una pesca de primera calidad, boludo. Fíjate de dónde la enganché, Mirá. Ah, mirá. ¿Pero qué está pescando dorado? Mirá. Qué calidad para. Mirá. ¡Esta! Para la fritanga, papá. Y bueno, se empieza del más chiquito. No, no lo podés enganchar de ahí, ¿no, boludo? Mirá. Es una pesca única. Bueno, ahora estamos sacando los chiquitos, ahora dentro de un rato vamos a empezar a sacar los grandes, ¿no? Claro, esto nos va calentando los motores. Recién empezamos a probar, ¿no? Sí. Así estamos. Así estamos acá en San José. Pintó ahí el pasamontaña porque había un viento recién y bueno, ahora está calmando, ¿no? Sí, está calmando. Ah, que sí, que ahora se está ahí poniendo. Recién empezamos a tirar las cañas, bueno, ahí a ver qué onda y ahora vamos a ver, capaz que sale algo. Estamos por allá. Mi hijo se fue por allá, nosotros estamos por acá. Tranqui. Bueno, no sé qué onda. ¿Qué onda el Adri? No sé, estamos en el atardecer acá. Trae un. ¿Verdad? Un surubí. Lo enganchaste como yo, boludo. Mirá. De pecho, ¿verdad? Fue resarpado. Se enganchó, ¿no? Se robó solo. Pues estas son las especies que están saliendo acá en San Estamos inspeccionando acá la zona, ¿no? La carne. Pero de a rato como si fuera que está progresando, ¿no? Está evolucionando. Ya vamos acá grande. Acá que algo sale, una boga, algo. ¿Sí? Vamos a seguir intentando un rato más. Tenemos todavía para darle duro. Estamos re oscuro acá. ¿Qué onda, Lucho? Acá, mirá. Ahorita más grande, pinta lo aire. Tranqui, mostrarle, agarrarle la mano. La línea, agarrarle la línea. Eso ahí. Acá, mucho ahí sacó un bagrecito. Más grande este, Sí. Vamos progresando. Bueno, dale. Un toque, seguimos con la pesquita. Están calmando la Adri. Triplecito. Tranqui. ¿Cuándo lo echó? ¿Perdiste? Sí, era chiquitito. No importa. Lo importante es que está al lado del río pescando. Una más. Seguimos. La primera noche acá en San José, Entre Ríos. Tranqui. Sí. ¿Cuándo, Adri? Voy viendo. No sé si se me escucha la. Papá, bro. Mira, un amarillito. ¿Qué no? Puro bigote. Una plena, ¿no? Pero. Ahí está saliendo. Cada vez más grande, ¿no? Sí, vamos progresando. Vamos a ver si sale. Vamos a ver la primera noche acá en San José. Dale, seguimos. Tranqui. A ver. Se comieron, boludo. Mirá el pescado que yo le puse. Doble. ¿Cómo decís, pa? Que se comió lo que yo le puse, boludo. El Henry. Acá seguimos. Ya fue, boludo. Yo me voy para allá, no sé ustedes qué van a hacer. Seguimos de vuelta, ¿eh? ¿Qué onda, Lucho? Un doblete. Mirá. Agarralo ahí con la mano. Un doblete de Bagrosaurus. Chiquitito, pero vale. 3,5 kilos más o menos. Seguimos pescando. A full. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Está lloviendo. ¿Está lloviendo? O ponelo bien en mínimo. Se largó la lluvia acá un poco. Mirá. Una paella. Tipo una paella ahí con uno. Con los pescados que sacamos. Unos magrecitos, mirá. Un lujo. Mirá.
Mirá, esto es lo más copado, mirá. Mirá, mirá el sándwich. Tranqui, sanguchazo. Con cebolla. Bueno, vamos a comer, que está lloviendo. ¿Qué onda, Dori? Y acá, acá estamos, mirá. Unas paellas. Algo parecido, ¿no? Los pescaditos, cebollita. Un par de bares y un par de mozzarellas, ¿no? Tranqui. Un lujo. Un espectáculo, papá. Ni la lluvia nos para, ¿no? Mirá, con la lluvia. No le importa nada a los pescadores. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Naturaleza, río. Y si quiere llover, que llueva. Acá estamos.